Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo de Dios, unge mis labios, dame la mente de Cristo, que nada que yo hable sea de mí sino de ti. Abre los cielos sobre esta iglesia, bendice a cada uno, sana a cada enfermo, liberta a cada afligido. Satanás, saca tus garras asquerosas del pueblo de Dios. Yo oro que cada miembro de esta iglesia, cada amigo de esta iglesia que esté bajo algún sufrimiento o alguna contaminación de cualquier demonio del infierno, declaro el poder de sanidad sobre ellos ahora mismo. Y toda persona que nos está mirando por las redes, si está enferma de este demonio del COVID, yo declaro, sé sanado en el nombre del Señor. Satanás, saca tus garras asquerosas de los hijos de Dios. Somos herencia santa. No tienes ningún derecho legal de posarte sobre los hijos de Dios, porque hemos sido redimidos de toda maldición, de toda enfermedad, porque somos hijos de Dios, herederos de lo que Él es. En el nombre del Señor, amén. Esta mañana a las 7:21 oí esto del Espíritu Santo al despertarme. El Padre no nos ha dejado huérfanos. Yo lo oí. Que el Padre no nos ha dejado huérfanos. Para mí fue una buena noticia. Tenemos un Padre, somos hijos, no somos huérfanos. Por alguna razón, Él me dijo eso. Es evidente que Dios en esta mañana no solo me quería dar un nuevo mensaje, sino una seguridad personal para un hijo que le ama, le honra y le respeta. Pero es también para ustedes, porque ustedes también son hijos de Dios. Seamos muy conscientes que hay muchos cristianos que padecen de esta orfandad espiritual en lo que a nuestro Padre celestial se refiere. No es que no sean hijos de Dios, pero padecen de orfandad porque no han recibido la realidad de la revelación de que Dios es un Padre, y que es un Padre responsable, que, como me dijo esta mañana el Espíritu Santo, no nos ha dejado huérfanos. En la peor circunstancia, en los peores momentos, no estamos solos, no estamos huérfanos. Ahora, es muy fácil caer en una desconexión espiritual. Nos puede suceder a cualquiera de nosotros ante los muchos problemas que tenemos que enfrentar en esta vida. Mucha gente se ha confundido durante esta pandemia, durante estos encierros, por los desafíos de lo que está pasando en el mundo. Y es fácil desconectarse uno ante esos problemas, en que las presiones satánicas nos quieren sacar, nos quieren sacar de nuestra relación y comunión con Dios. Quiero que usted entienda esto. El propósito de esta pandemia es quitarnos nuestra relación y comunión con Dios, cerrarnos las iglesias, aleluya, hacerle daño a los seres humanos, pero más que eso es avergonzar al pueblo de Dios. Pero yo oí esta mañana que el Padre no nos ha dejado huérfanos, y eso te ayuda a ti cuando recibes malas noticias como algunas que he recibido hoy. Vemos las presiones satánicas que vienen de la izquierda y derecha para sacarnos de nuestra relación y comunión con Dios. No olvidemos que Dios es el Padre de nuestros espíritus. Voy a compartir con ustedes lo que Dios me dio para ustedes hoy. La primera vez que predicamos esto. Gloria a Dios. En primer lugar, estamos hablando de ser hijo de Dios.
entendamos qué significa ser hijo de Dios. Esto es más que ser miembro de una iglesia. Esto es ser más que guardar o entender una doctrina. Estamos hablando de algo que sale de Dios, que sale del corazón de Dios. Nosotros hemos salido del corazón de Dios. Salimos del vientre de Dios. Ahora, como hijos de Dios, ¿qué somos? En Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, el Evangelio según San Juan, el primer capítulo, verso 11 al 13. Hablando de Jesús, dice el verso 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, refiriéndose al pueblo de Israel. Verso 12, puede mirar que también está en la pantalla: mas a todos los que le recibieron. Está hablando de recibir a Jesús. A los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Si usted está aquí hoy y usted ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus pecados, como el Salvador de su alma, como la esperanza bendita, usted ha sido hecho de Dios. Y eso le da potestad en el mundo espiritual. Le da potestad ante el diablo, los demonios, los principados y aún los hombres. Es una potestad que viene porque somos hijos de Dios. Y dice que estos hijos de Dios, verso 13, no son engendrados de sangre. Yo fui engendrado de sangre de Juan Rosario. Pero aquí estamos hablando de un nuevo nacimiento. Que no somos engendrados de sangre de ningún ser humano, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de un papá, ni voluntad de ningún varón, sino que la voluntad de Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Lo que la Biblia dice: ahora somos hijos de Dios. Primero Juan capítulo 3, los primeros versos: ahora somos hijos de Dios. Algo poderoso. No vamos a ser, no estamos en el proceso. Claro que hay diferentes estados de hijo, porque yo no nací con este cuerpo, pero ya yo era hijo de Juan Rosario y Virginia desde que yo, Emma, era hijo desde que estaba en el vientre ya. Y al salir fui un bebé, fui un niño, fui un adolescente, fui un joven, y ahora soy un joven maduro. Amén. Así que, pero he sido hijo. Así que ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él se nos revele, hay una expansión de autoridad, hay una expansión de conocimiento, hay una expansión de revelación de quién es Dios. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Entendamos ser hijo de Dios. No podemos vivir como huérfanos y creer que Dios es solamente una persona que solamente lo encontramos en el templo o en la iglesia. No, tú eres hijo de Dios donde quiera que tú estás. Aleluya. Todavía, si a mí me preguntan quién fue tu padre, sigue siendo Juan Rosario, aunque esté en el cielo. Él está muerto, yo estoy vivo, pero él sigue siendo mi padre. Aleluya. Así que no importa donde tú estés, eres hijo de Dios. Por eso el Espíritu Santo me dijo, aleluya, la importancia de que el Padre no nos ha dejado huérfanos. Ahora, número dos, veamos un padre que sacrificó su propio hijo para adquirirte a ti como su hijo. Interesante. O sea, yo no le salí barato a Dios. Tú no le saliste barato a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, la palabra ahí es, entregado su propio hijo, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando de un padre que sacrificó su propio hijo para adquirirte a ti como su hijo.
A Dios le costó caro hacerme hijo de Dios. Todos éramos hijos de las tinieblas, básicamente hijos de Satanás, como Jesús dijo. Pero entonces, ¿qué sucedió? Dios envió a su Hijo a derramar su sangre por nosotros, para que por medio de la obediencia de su Hijo y de la fe en su sangre, nosotros nos convirtamos en hijos de Dios. Vamos a Romanos 8, 31 al 32, por favor. Romanos 8, 31, 32 dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no es simplemente un Dios. Estamos hablando de un Dios que es creador, que es todopoderoso, pero Él es mi Padre. Por lo tanto, Él tiene todas las de defenderme, las de sanarme, las de librarme de cualquier pandemia, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Él no solamente es mi Dios, Él es mi Padre. Y si Dios es por mí, quien es mi Padre, ¿quién contra nosotros? Ahora, vamos a ver el verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, está hablando de Jesús, sino que lo entregó. Y esa palabra entregó, hoy la busqué en el diccionario griego para ver qué significaba, qué significados hay en esa palabra. ¿A qué se refirió Pablo cuando dijo que Dios entregó a su Hijo? Y mire lo que encontré. Cuando Dios entregó a su Hijo, está hablando cuando lo entregó al martirio, cuando lo entregó en la cruz. Esa palabra significa, en el griego dice, dar a alguien para ser cautivado, dar a alguien para ser juzgado, dar a alguien para ser condenado, dar a alguien o entregar a alguien para ser castigado, entregar a alguien para ser azotado, entregar a alguien para ser atormentado, entregar a alguien para ser puesto a la muerte. Eso nos amplía completamente todo el significado de Romanos 8:32. Él no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, para libertarme a mí, cautivó a su Hijo. Para que yo no fuera juzgado, el Hijo fue juzgado. Para que yo no fuera condenado, el Hijo fue condenado. Para librarme del castigo, el Hijo llevó mi castigo. El Hijo fue azotado por mí. El Hijo fue atormentado por mí. El Hijo fue puesto a muerte por mí para que yo viva en vida. Un padre que sacrificó a su Hijo para adquirirte a ti como su Hijo y pagó un gran precio. La palabra escatimar es no reparó, no sacó cuentas en entregarnos su único Hijo por todos nosotros. Y entonces hay una pregunta que hace el apóstol Pablo. Si Él hizo esto, hay una pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él? Ese Él es Cristo. Todas las cosas. Claro, eso se nos olvida cuando nos encontramos con los retos y desafíos de la vida. Eso se nos olvida cuando viene una mala noticia. Eso se nos olvida cuando hay una crisis de salud de la familia. Eso se nos olvida cuando somos amenazados con una pandemia como estamos ahora. Eso se nos olvida cuando aparentemente no tenemos esperanza para las cosas. Pero eso está ahí. Si Él dio lo mejor y lo mayor que Él tenía, dio a su Hijo, derramó su última gota de sangre, se hizo maldición para que tú fueras bendecido, llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, gloria a Dios, fue maldito para que tú fueras bendecido y fueras bendición. Aleluya. Jesucristo fue a los infiernos para que tú vayas al cielo, a la gloria. Jesús fue abandonado por el Padre en la cruz para que el Padre nunca te abandone a ti, porque era Hijo. Jesús era Hijo. Jesús era Hijo de Dios. Jesús siempre se refirió a Dios como Padre. Nunca le dijo Dios, siempre le dijo Padre. Es algo que tenemos que aprender los evangélicos, a decirle: a Jesús le llamamos Señor, pero a Dios le llamamos Padre. Abba, Padre. Gloria a Dios. Así que un padre que sacrificó su Hijo para
a quererte a ti como su hijo. Mira, Jesús, Jesús es el precio que se pagó para que tú hoy tengas los mismos privilegios que Jesús tenía, porque eres tan hijo de Dios como Jesús era. Solamente que Jesús es el primero, pero tú eres, no sé por qué número ya vamos, billones, trillones, desde que Jesucristo se fue al cielo. ¿Estamos bien, mis queridos? Interesante, cuando yo hice esa palabra en esta mañana, el Padre no nos ha dejado huérfanos. Número 3, veamos un Padre responsable que ha prometido nunca olvidarse de ti y de nosotros. Nunca, nunca. En lo natural hay padres que han dejado a sus hijos. En lo natural hay padres que han desheredado a sus hijos. En lo natural hay padres que han echado, corrido a sus hijos de la casa. En lo natural hay padres que han hecho tremendas cosas en contra de sus hijos. Pero vamos a ver qué dice la palabra acerca de la relación de este Padre que está en los cielos y nosotros, hijos, que estamos en la tierra. Isaías 49, 13 a 16. Vamos a ver un Padre responsable que ha prometido nunca olvidarse de ti. Nunca. Lo que tú estás pasando no determina si Él no te va a olvidar. Aunque seas débil, aun cuando hayas pecado, siempre y cuando que sigas temiendo a Dios y quieras arrepentirte. Yo quiero presentarte un Dios bueno. No un Dios permisivo, pero un Dios justo y un Dios compasivo. Isaías 49, 13 dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión, que antes se refería al pueblo de Israel, hoy se refiere a la iglesia, Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Entonces hay una pregunta, verso 15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y está hablando Dios por medio del profeta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? En la mayor parte del tiempo, la mujer no se puede olvidar del hijo que salió de su vientre. Pero puede haber circunstancias donde ha acontecido. Por eso Jehová Dios dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Él te está hablando a ti. Aunque olvide ella, yo no me voy a olvidar de ti. Te voy a recordar. Y eso fue lo que yo recibí en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Ah? Que el Padre no nos ha dejado huérfanos. Así que renuncia a esa orfandad. No camines por sentimiento, camina por la autoridad de lo que dice la palabra del Señor. Nos podemos sentir huérfanos, pero no estamos huérfanos. Nos podemos sentir solos, pero no estamos solos. No caminamos por sentimiento ni por emociones. Caminamos por el testimonio interior del Espíritu Santo y por lo que Dios ha dicho en su sagrada palabra: no te dejaré ni te desampararé. Seguimos viendo, es Isaías 49, 13 al 16. Otra vez 15: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, mira, yo nunca me olvidaré de ti. Estás enfermo, estás pobre, estás ahí mal, no me olvido de ti. Recuerda, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. En las palmas de las manos te tengo esculpida. Hablándole, dice: delante de mí están siempre tus muros, pero delante de mí están siempre tus problemas. Delante de mí están tus enfermedades. Delante de mí están tus situaciones. Delante de mí está ese COVID que te está atacando. Delante de mí está esa situación difícil en la cual tú te encuentras. Yo te tengo esculpida las manos. Yo te conozco por tu nombre. Yo te puse nombre mío, eres tú. Yo te conocí desde antes que tú nacieras. Es más, te puse nombre. Es más, yo te vi cuando estaba siendo formado como un embrión en el vientre de lo más profundo de tu, allí estaba yo mirándolo todo. Aleluya. Y yo estoy contigo. Soy un padre responsable.
he prometido nunca olvidarme de ti, siempre estaré contigo. No importa lo que me haga el hombre, no importa lo que suceda, no importa lo que suceda, Dios no se olvida de sus hijos. Dios no es un padre abusador de hijos. He's not a child molester. Él no es un opresor de hijos. Él no es un abusador de hijos. Él es un papá responsable. Por eso, Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús nos trajo un padre. Jesús nos trajo un padre. Jesús no nos trajo un Dios simplemente. Jesús no simplemente nos trajo, aleluya, un Dios lejano, un Dios cercano. Tan cercano que Él está en mí. Yo salí de Él. Yo salí de su corazón. Yo salí de su amor. Yo salí de su vientre. Por eso Él no puede olvidarse de mí. Gracias, Bashakira Bababakoto Roshera. Levante las manos y dele gracias. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. Padre, 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 Padre nuestro. Our Father who art in heaven. Hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino. Papá, 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 papá. Aprende a llamarle papá. A él le gusta. Número 4. Él nunca me va a dejar huérfano. Es un padre que se compadece de nuestra condición humana, nuestra condición carnal, nuestra fragilidad emocional, nuestra ignorancia mental muchas veces. Él sabe de qué padecemos. Él conoce nuestras limitaciones. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice, aleluya, la palabra del Señor en Salmo 103, verso 10 al 14. Está hablando el salmista y dice que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades o nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Está hablando con un grupo de personas y vamos a ver quiénes son ese grupo de personas. Verso 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. No olvides, subraye eso. Sobre los que le temen. Los que temen a Dios, aleluya, han hecho iniquidades, pero Él no va a ser conforme a las iniquidades. Los que temen a Dios habían pecado, pero en el temor a Dios se volvieron de la iniquidad, se volvieron de pecado, y Dios no mantiene un expediente abierto. El expediente está cerrado. Tú estás exonerado. La sangre de Cristo borró todos tus pecados. La sangre de Cristo borró tus iniquidades. Ahora, esto lo está hablando en el antiguo pacto, donde todavía Cristo no había muerto. Y si eso era cierto allá, hoy es más cierto. Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y nos da una mejor en el verso 12. Para los que tememos a Dios, cuanto está lejos el oriente del occidente, el este del oeste, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aleluya. Renuncia a la rebelión. Teme a Dios. Aleluya. ¿Cómo te vas a rebelar contra el único que te puede salvar? ¿Cómo te vas a rebelar contra el único que te puede llevar al cielo? ¿Quién te puede sanar? ¿Quién te puede liberar? Si te vas a rebelar, rebélate contra el diablo, contra los demonios, pero nunca contra Dios. Él es un padre bueno. Él es un padre tierno. Y mire lo tierno que es. Dice como el padre se compadece de los hijos. Ahora. Se está hablando de Dios como un padre. Como un padre, dice ahí. Como el padre se compadece de los hijos. Aunque en el Antiguo Testamento muy pocos le llamaron padre a Dios. Solamente encontré a David que le llamó padre a Dios. Y creo que Isaías. No era muy, no, muy, muy común que se le llamara padre a Jehová Dios. Pero aquí dice como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y hoy los que le tememos, ¿somos qué? ¿Qué somos ahora? Contésteme a alguien. ¿Qué somos ahora? ¿Ahora somos qué? ¿Ahora somos hijos de quién? ¿Ahora somos qué? Hijos de Dios, nacidos del Espíritu. Gloria a Dios.
O sea, que tiene compasión por los que le temen, no por los perfectos. Hemos cometido errores, hemos pecado, pero al temer a Dios nos apartamos y Él nos guarda un expediente. Se compadece de los que le temen. ¿Por qué se compadece? Para mí esto es muy profundo y lo uso casi todas las mañanas. Porque Él conoce nuestra condición. Dice otra versión: Él conoce, aleluya, nuestro esqueleto. Él conoce nuestro esqueleto. He knows our frame. Aleluya. Él sabe de qué estamos hechos. Él nos hizo. Y se acuerda, Dios se acuerda de que nos hizo del polvo. Dios se acuerda que nos hizo del polvo. Y Dios se acuerda que lo que le dio sentido a mi vida, hablando del primer hombre, fue cuando Él se metió dentro de él por medio del soplo de vida que le puso. Y hoy en día no somos diferentes. Pablo, hablando de su cuerpo, dice: este tesoro está en vaso de barro. O sea que esto es un vaso de barro, sujeto a enfermedades, sujeto a caídas, sujeto al temor, sujeto, aleluya, a tantas cosas, al miedo, a cuantas cosas. Pero es la carne, no es el tesoro que está dentro. Porque Dios ahora, Él no es padre de esta carne. Juan Rosario es padre de esta carne. Dios es padre ahora de mi espíritu renovado, donde Cristo está en mí, la esperanza de gloria. Él es mi papá. Dios es papá de mi espíritu. Dios es padre de mi espíritu. ¿Y qué es lo que le da valor a mi carne? Mi carne no le da valor a mi espíritu. Mi espíritu, donde está Dios, le da valor a mi carne. Pero a la misma vez, la sanidad mía está en mi espíritu. De mi espíritu puede salir y sanar mi carne. La justicia mía está en mi espíritu. De mi espíritu puede salir para que yo actúe justamente. La luz de Dios está en mi espíritu. De mi espíritu puede salir para quitarme las tinieblas mentales que podemos tener, gloria, los temores. Todo está en mi espíritu, donde Dios vive. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo esto viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio la palabra y el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a estos hombres de barro en cuenta sus pecados, y nos reconcilió con Él. Él se acuerda de mi fragilidad. David se acordaba de su fragilidad. David decía: sepa yo cuán frágil soy. Yo nunca olvido que hay un tesoro de gloria, pero ese tesoro de gloria está rodeado por un vaso de barro. Por eso decía Pablo, aleluya, que él iba por todos sitios llevando la muerte de Jesús en su cuerpo. Él sentía la muerte de Jesús, pero él decía: pero donde quiera que yo voy, yo llevo vida. Él decía: yo no me glorío en mi cuerpo, yo me glorío en el tesoro que está en mí, el tesoro de gloria. El tesoro de gloria se llama Jesús, un Cristo resucitado, un Cristo que venció la muerte, un Cristo que venció el COVID-19, un Cristo que venció todo pecado que tú hayas cometido, todo demonio, todo miedo que viene en contra tuya, un Cristo de la gloria que puso al diablo y su enemigo por estrado de sus pies. Es el Cristo que está en ti. Desátalo, 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 desátalo por la fe, desátalo por la confesión, desátalo y dale gloria a Dios, gloria a Dios. Con razón me dijo el Espíritu Santo que yo no estoy huérfano. Número 5. Hay un espíritu de adopción dentro de cada hijo e hija de Dios. Repito, hay un espíritu de adopción
dentro de cada hijo o hija de Dios que le asegura su libertad y sus derechos de herencia divina. Wow, Padre, gracias. Hay un espíritu de adopción dentro de cada hijo de Dios que le asegura su libertad y sus derechos de herencia divina. Vamos a la palabra. Yo todo lo pruebo por la palabra. Romanos 8, 14, 17. ¿Están listos? Esperando que me pongan el verso. Un poquito de agua por aquí. Gracias. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son evangélicos. Estos son asamblea. Son Maranata cuadrangular. ¿Qué son? Hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Denle un aplauso a su papá. Yo te amo, papá. Yo te amo, papá. Estos son hijos de Dios. Sigamos leyendo la revelación paulina. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Temor al COVID? ¿Temor al diablo? ¿Temor al santero? No. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Permíteme, dame unos minutos para explicarte ¿qué es el espíritu de adopción? La traducción más fidedigna ampliaría las palabras que hay que usar para entenderse. El espíritu de adopción no es lo que usted ve como adopción hoy en día. El espíritu de adopción habla del espíritu que te sitúa en tu posición de hijo de Dios. ¿Y quién hace eso? Eso lo hace el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Ok. Así que cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, gloria a Dios, Jesús, que es el Hijo de Dios, ese Hijo de Dios viene a vivir dentro de tu espíritu. Tú naces de nuevo y ahí tú recibes el espíritu, donde tú entras no a ser adoptado como se adopta a alguien que nunca tiene los genes de la familia. Si yo adoptara ahora a un bebé o algo, no le puedo dar mis genes, no importa cuánto dinero yo le dé. Ahora, mis hijos tienen mis genes, tienen mi genética. Así que no podemos trasladar esa adopción moderna a lo que la Biblia dice, porque a lo que se refiere esta adopción es a ser situado. You are placed as a son. Okay. That's why it's called the spirit of sonship. El espíritu de hijo es lo que dice. El espíritu de hijo. O sea, es el espíritu que te sitúa, que te hace hijo de Dios. Pero un hijo, aleluya, un hijo no adoptado, no injertado es la palabra, sino un hijo engendrado. Un hijo nacido de la voluntad de Dios. Nacido del corazón de Dios. Con la genética de Dios, con la vida de Dios, igual que Adán, igual que Adán, igual que Jesús. Dale gloria a Dios. ¿Y cómo sabemos que tenemos ese espíritu? Por el cual clamamos: Abba, Padre. Son dos palabras. Abba es una palabra en arameo que significa papito o daddy, papito. Hay un término formal y hay un término de cariño familiar. El primero es papito, el otro es padre. Así que yo lo puedo ver como un amigo, como un papá a quien yo le meto la barba, pero a la misma vez lo veo como un padre que es mi autoridad. Ambas cosas los recibo por medio del espíritu de adopción. Y sabe lo que dice, que este espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Oh, gloria a Dios. El espíritu mismo, ¿cuál espíritu? El espíritu de adopción da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? ¿Quiénes somos?
No somos huérfanos. Y si hijos, alguien puede leer conmigo, y si hijos, también herederos. ¿De quién? ¿Y coherederos con quién? Con Cristo. Claro, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué padecemos? Porque hay un diablo asqueroso que nos quiere robar nuestra identidad, que nos quiere robar nuestros derechos de hijo, y te quiere confundir para que tú creas que solamente eres un evangélico, un pentecostal, un asamblea o un maranateño. ¡No! Tú eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo no me avergüenzo porque soy su hijo. Dale gloria a su nombre. Pastor, ¿y por qué tiene mucha, tanta pasión? Para mí esto me da pasión, porque es una realidad para mí. Oh, Jesús. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, herederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo yo puedo percibir el amor que Dios me tiene a mí? Porque soy padre. Yo no podía entender eso hasta que yo no fui padre. Mientras tanto yo lo podía predicar, pero no lo podía entender. Pero cuando tú eres padre, tú sufres cuando tus hijos están enfermos. Tú sufres cuando aún están en pecado. Tú sufres cuando están en... Y puede ser el peor muchacho, pero es tu hijo. Y tú lo sigues amando. Y lo sigues ayudando. Amén. Hoy hablaba con uno de mis hijos. No está en pecado, está sirviendo a Dios. Otra circunstancia. Pero me golpeó. Porque es mi hijo. Son mis nietos. Son mis hijos. Ahora, si eso soy yo, que soy tan imperfecto, ¿cómo no es Dios? Cuando nos ve, aleluya, que estamos sufriendo de una enfermedad. Es más, la Biblia dice que en toda angustia nuestra Él fue angustiado. Él se angustia con mis angustias. Él se compadece de mis debilidades. Él se compadece de lo que me está pasando. Pero ¿qué razón? No lo pensamos así. Creemos que Dios no está. Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a desamparar. Ahora, esto me lleva a mí al punto número 6. Porque es muy importante esto. Resiste a Satanás, que te quiere arrebatar tu identidad de hijo de Dios. Este es el último mensaje que voy a predicar aquí en el este, en este año. El último, porque solamente habrá un culto más, que el sistema del anticristo no cerró las iglesias los últimos dos domingos. Dije el sistema de anticristo. Y que me oiga Nito, y que me oiga también la policía. Aleluya. Resiste a Satanás, que te quiere arrebatar tu identidad de hijo de Dios. Resístelo. Vamos a ver 1 Juan 5:4-5. Nunca lo había puesto en esta forma. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿De quién eres nacido? ¿Qué te hace eso si eres nacido? Contéstame, hijita. Entonces, todo lo que es nacido de Dios está hablando que es hijo de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Vence al mundo. Tiene el potencial para vencer al mundo. Pero esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Fe. O sea, que tienes que usar la fe. Tienes que pelear la batalla de la fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo le explico en esta forma. El testimonio de Pablo es que los nacidos de Dios somos hijos de Dios. Vencen al mundo, vencen al diablo, vencen la enfermedad, vencen lo que el mundo y el diablo traigan. Ahora, ¿cómo ellos vencen al mundo? Ellos vencen al mundo creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Voy a repetir eso. Importantísimo entender esto. A mí me tomó casi 74 años para entenderlo. Ellos vencen al mundo
creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, pero también creyendo que ellos también son hijos de Dios como Jesús. Porque es lo que es nacido de Dios lo que vence al mundo. Pero lo que es nacido de Dios es lo que está en mí. La simiente que está en mí es la simiente de Jesús. Y como Jesús venció al mundo, Él me dio a mí la genética de un vencedor. I am more than a conqueror. Yo soy más que un vencedor. Cada gene que he recibido de Jesús es lo que se llama la regeneración. Yo tengo el ADN de Dios que Jesús me lo dio. Entonces, no hay un gene que no sea vencedor en todas estas cosas, situaciones, problemas, lo que sea, enfermedades, pandemia. Somos más que vencedores. Pero que creen, hay que creer en Jesús. Creer que es el Hijo de quién, de Dios. Pero a la misma vez yo también tengo que creer que yo también soy hijo de Dios por medio del Jesús que está en mí. Traté de explicarle. Si no, sigan orando para que lo entiendan. Y ahora llegamos al que me habló en esta mañana, porque yo sentí que fue el Espíritu Santo quien me habló. Y Él me habló cuando yo le estaba pidiendo que me abriera el corazón para amar al Padre, que es lo primero que yo hago en la mañana. Lo primero, ábreme mi corazón para amar al Padre. No me dejó seguir todo lo que estaba orando, porque ahí fue que me dijo eso. Ahí fue que yo oí literalmente del Espíritu Santo que me dijo: el Padre no nos ha dejado huérfanos. Y en este último punto, que es el 7, Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo para que no sufras más de orfandad en esta tierra. Vamos a Juan 14, 15, 18. Si me amáis, espero por audiovisual, por favor. Gracias, Padre. Muy buen trabajo que están haciendo en audiovisual. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, o yo oraré al Padre, y os dará otro consolador para que estéis con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vamos a disecar esto. Vamos a disecar, a examinar. Jesús dice: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. ¿Por qué Jesús dijo que enviaría al Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo, dentro de cada creyente, le haga real al creyente la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, en ellos. Pero no solamente eso, y le haga presente su identidad de Hijo de Dios. Por eso les dijo que no los dejaría huérfanos. El Espíritu Santo siempre viene para asegurar nuestra identidad. Ejemplo de ello tenemos en el bautismo de Jesús en el Jordán. Ahora, se me olvidó decir algo en el punto anterior, cuando que tú tienes que resistir, que el diablo quiere arrebatar tu identidad de Hijo de Dios. Tu victoria está en tu identidad de Hijo de Dios. ¿A quién trató de arrebatarle su identidad? Al Hijo de Dios, a Jesús. ¿Cuándo se la quiso arrebatar? En el monte de la tentación. En la primera tentación le dijo: si tú eres Hijo de Dios. Cuestionó lo que ya Satanás sabía que Jesús sabía, porque Jesús había recibido su identidad. ¿Y sabe quién fue quien le trajo la identidad a Jesús de lo que él era? Lo tenemos en el bautismo de Juan. Dice que el Espíritu Santo vino sobre él mientras él oraba,
Y cuando vino el Espíritu Santo, que fue lo próximo que vino, la identidad. ¿Quién le dio la identidad? ¿Quién habló? No fue el Espíritu Santo quien habló. ¿Okay? Él descendió. Pero cuando Él descendió, eso activó al Padre. Y el Padre dijo desde el cielo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o con quien estoy muy contento, muy alegre, complacido. ¿Qué estaba haciendo el Padre? Afirmándole a Jesús su identidad de quién Él era. Porque eso lo iba a capacitar a Él para todo lo que Él iba a hacer en su ministerio como Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que el diablo le quiso quitar en el monte de la tentación? Su identidad. Pero Jesús no se la dejó quitar. Y eso me lleva a mí ahora a leerle el primer verso que debí leer, pero Él no quiso que lo leyera porque se me escapó, porque es para terminar. Y es Juan 8:29, para que veamos la identidad que Jesús tenía. Por favor, póngalo ahí porque es importantísimo esto. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. ¿Quién? Una pregunta: ¿tenía Jesús orfandad? No. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, ¿cuál va a ser ahora nuestra responsabilidad? Ya que el Espíritu Santo nos dijo que el Padre no nos ha dejado huérfanos, es lo que requiere de nosotros. Pidamos la gracia de Dios, pidamos la ayuda del Espíritu Santo, para que siempre hagamos lo que agrada a Dios, para que podamos operar en su identidad, que somos hijos de Dios, herederos de Dios, gente de victoria. Estamos de pie. El Padre no nos ha dejado huérfanos. Levanta la mano al cielo, oremos. Oremos, 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 oremos. De gracias, de gracias. Empieza a dar gracias por la palabra. De gracias, de gracias, de gracias, de gracias. Diga conmigo: yo recibo la palabra y la pongo en mi corazón. Satanás, tú no puedes quitarme la palabra de fe que me ha dicho hoy cuál es mi identidad. Soy hijo de Dios. No me avergüenzo de ser hijo de Dios. El Padre no me ha dejado solo. No estoy avergonzado, estoy glorificado. Represento al Padre. Y por medio del Espíritu Santo voy a vivir y a vencer y heredar como un hijo de Dios. En el nombre de Jesús, dele gloria a Dios. Queridos amigos, hijos, hermanos, compañeros ministeriales que se han conectado para esta noche maravillosa para mí, porque estrené mensaje hoy. ¿Entienden? Y aquí estamos, felices. Lloro por ustedes, los bendigo y pido que la gracia de Dios, que la sangre del pacto me los cuide y me los guarde de toda enfermedad, de todo virus. Y envío la palabra de fe y declaro ahora que lo mejor está por venir y que somos gente de pacto con Dios, hijo de Dios con autoridad. Les amo y les bendigo. Chao. Un aplauso al Señor.